felices. Realmente esperábamos esta decisión porque sabíamos que era lo mejor y lo que tenía que suceder, que la Universidad de Costa Rica efectivamente tiene un compromiso con el sur. Y bueno, aquí hay una muestra de muchas poblaciones que hemos trabajado durante muchos años, profesores, estudiantes, comunidad, y todos estamos súper felices, agradecidos con la Asamblea Colegiada, con la Universidad, con la Administración Superior, con los consejos universitarios, todos los miembros que han estado en los últimos años y que han sido parte de un largo proceso. Y bueno, maravilloso, la zona lo esperaba. Yo creo que todos vamos a celebrar hoy muy en grande. La Universidad de Costa Rica, al hacerse presente ahora como sede, fortalecerá sin duda alguna las estructuras productivas, tendrá influencia sobre la dinámica social, tendrá una influencia también muy grande sobre toda la dinámica cultural. Entonces, la educación superior, que es un motor de desarrollo para la población en general, va a beneficiar de una manera muy particular a la zona sur de nuestro país. Significa que la Universidad de Costa Rica tiene casa permanente en el sur. En este momento el recinto de Golfito no está adscrito en el estatuto orgánico, entonces por lo tanto es una instancia que parte casi de la buena voluntad de las autoridades. A partir de ahora vamos a estar como instancia universitaria en el estatuto orgánico y por lo tanto es una unidad académica que tiene permanencia y que va a estar para muchísimos años, para siempre, en la zona sur, en la región Bronx. Bueno, yo espero que el país y que todos los actores políticos en Costa Rica vean acá un fortalecimiento de la institución, un fortalecimiento de la educación superior pública. Y es efectivamente eso. Creo que tenemos que ver como país que es realmente importante tomar este tipo de decisiones para que a través del conocimiento, a través de la educación, salgamos adelante en tiempos difíciles y en tiempos de crisis.